esta cartera, tijeras, vamos a ocupar trapillo en este... en esta ocasión yo voy a utilizar color rojo, un broche ya sea metálico, de imán, cualquiera de los dos tipos de broches puedes utilizar. Vamos a ocupar una aguja y hilo. Vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestro cordón de 1 metro y vamos a pasar nuestros cordones de 2 metros sobre la parte de abajo. Abrimos la orejita y pasamos haciendo un nudo alondra. Tomamos nuestro siguiente cordón, punta con punta, pasamos por la parte de abajo. Abrimos la orejita y metemos nuestro cordón formando un nudo alondra. Por la parte de abajo abrimos orejita y metemos todo nuestro cordón formando un nudo alondra. Voy a completarlos y vuelvo para empezar con nuestra cartera. Una vez que ya tenemos nuestros 14 puntos, cada punto es un nudo plano. Si vamos a utilizar 14, entonces vamos a utilizar 28 y vamos a empezar a hacer nudo plano. Vamos a tomar los primeros 4 y realizamos lado derecho hacia lado izquierdo. Lado izquierdo pasa por arriba, por debajo, vemos por esta orejita. Hacemos presión media, lado izquierdo hacia lado derecho. Lado derecho pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Metimos, tomamos lado derecho hacia lado izquierdo. Lado izquierdo pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Lado izquierdo hacia lado derecho. Lado derecho pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Repetimos. Tomamos 4 cordones, lado derecho hacia lado izquierdo, lado izquierdo pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Hacemos presión media, lado izquierdo hacia lado derecho pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Así vamos a continuar hasta terminar nuestra primera vuelta y empezamos con nuestra segunda vuelta. Una vez que ya tenemos nuestra primera vuelta, vamos a soltar 2 y vamos a tomar estos 4 y realizar un nudo plano. Estos 2 cordones por el momento solamente vamos a ir entrecruzándolos, pero no vamos a contarlo con nuestra base. Vamos a tomarlo, otros 4, lado derecho hacia lado izquierdo pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Hacemos presión media, lado izquierdo hacia lado derecho pasa por arriba, por debajo y metemos por la orejita. Tomaremos el cordón, el cual hemos estado enrollando vuelta con vuelta, y de ambos lados vamos a unirlos y vamos a colocar un cordón en el centro formando un nudo alondra. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar bastantes nudos hasta completar el de extremo a extremo, que ya esté lleno nuestro espacio para continuar con el cuerpo de esta cartera. Una vez que ya tenemos todo nuestro cordón cubierto, bueno, vamos a seguir realizando. Voy a adelantar un poco y les muestro ya que esté un poco adelantado. Una vez que ya tenemos nuestra cartera, pueden observar, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. En este caso yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dejé 14 vueltas del lado del frente y son 14 vueltas más nuestra lengüeta para poder cerrar nuestra cartera. Para poderle dar esa forma redonda, ovalada, vamos a realizar 3 puntos, 2 puntos y 1 punto a partir de donde habíamos terminado la parte de abajo. Son nudo plano y vamos a colocarlo en el centro. Vamos a colocarlo en el centro y también vamos a colocarlo del otro lado en el centro de nuestro bolso. Lo siguiente que vamos a revisar en esta parte, después del tercer punto, ya viene aquí nuestro lado, el cual está todo parejo en nuestra bolsa y va a ser nuestra base para comenzar a realizar nudo plano de forma diagonal y poder cerrar de esta manera nuestra bolsa. Para hacer la unión vamos a realizar lo siguiente: los primeros cordones y vamos a empezar a hacerlos hacia atrás y vamos a hacer un nudo festo. Uno de los cordones, el que tú quieras, va a pasar por la parte de arriba y otro por la parte de abajo. Esta es nuestra base y el que está abajo va a ser con el que vamos a anudar. ¿Ven? De abajo hacia arriba metemos por la orejita y hacemos una presión media, asegurándonos de que nos quede unido. Repetimos de abajo hacia arriba, metemos por el orificio,
Somos presión media. Lo dejamos a un lado, tomamos, brincamos uno y tomamos el siguiente. De este lado también brincamos uno y tomamos el siguiente. Uno arriba, uno abajo, base, conectamos el nudar de abajo hacia arriba, abajo hacia arriba y metemos por la orejita y nos aseguramos de que quede unido las partes que queremos y repetimos solamente para asegurar. Con las otras dos partes de nuestro lado que nos queda. ¿Okay? Vamos a realizar esas partes y una vez que ya las tengamos, volvemos. Una vez que ya hemos hecho nuestro cierre, nos va a quedar esta forma redonda. Y vamos a tomar estos dos del centro. Comenzamos a hacer nudo plano. Es decir, vamos a tomar de ambos lados el cordón de ambos lados a la misma altura. O lo más justo, lo más parejo posible. Y vamos a realizar un nudo plano. Voy a avanzar un poco y vuelvo para mostrarles cómo nos está quedando ya el cierre. Una vez que ya realizamos todo nuestro cierre en nudo plano, bueno, entonces vamos a empezar a cortar todo el sobrante. Y una vez que lo hemos cortado, entonces podemos enderezarlo y con nuestros dedos vamos a acomodar esta parte. Una vez que ya lo hemos enderezado, nos va a quedar de esta manera, ya cerrado nuestro bolso. Y vamos a continuar con la parte de arriba, es decir, con nuestra lengüeta. Vamos a colocarle el broche. Esto lo puedes pegar con silicón o en este caso yo que tengo estas patitas, lo voy a colocar de esa manera. Y estas patitas, si tienes este broche, puedes enderezarlas y meterlas entre los nudos. Vamos, una vez que ya calculamos, podemos meter nuestro broche de esta manera. Ya nos queda así nuestro broche y únicamente ya cierra y tenemos ya casi terminada nuestra cartera. Y vamos a proceder a pegarlo con silicón. Una vez que ya tenemos seguro, tomamos nuestra pistola de silicón y vamos a colocar en la parte de abajo y en la parte de abajo. Vamos a dejar que se seque, hacemos presión y dejamos que se seque. Y mientras que seca estos cordones, vamos a hacer un nudo sencillo. Y una vez ya con estos nudos colocados, ya podemos cortar todo el exceso. Así es como ha quedado nuestro bolso. Espero te haya gustado tanto como a mí. No olvides dejar tu manita arriba. Te invito a que en la parte de abajo te suscribas y actives la campanita para que Así es como ha quedado nuestro bolso. Si te ha gustado tanto como a mí, déjamelo saber en la parte de abajo en los comentarios, dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video para ti. También puedes dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que te gustaría ver, si tienes alguna duda, si eres nuevo, si ya tienes siguiéndome en este canal, en esta familia, estando en esta familia desde un inicio. Cuéntame aquí en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.